The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Children playing in the park while birds are singing. I am walking and I am laughing. Life is perfect, I'm not trying, it's just. Mira, amigos, como cada año estamos presentes aquí en Madrid, en Fitur, en esta edición de 2015, la 35ª edición de la feria, la tercera más importante del mundo en lo que a turismo se refiere. Vamos a estar durante 3 días aquí informándoles y, lógicamente, cogiendo toda clase de detalles para que ustedes lo vean en próximas semanas aquí en esta gran pantalla. Prepárense porque ya comenzamos al especial Viajar en Canarias Fitur 2015. Hasta ahora. Y amigos míos, tampoco podría faltar la presencia aquí de Valle Gran Rey de La Gomera con Antonio Chinea, que es el concejal de turismo de este municipio. Antonio, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, comenzando la feria, este primer día de Fitur, y con muchas ganas para afrontarla durante toda la semana. Perfecto. Es la segunda, tu segunda experiencia en Fitur, ¿eh? Segunda feria, mi segundo año en esta edición de Fitur. Ya se te ve más tranquilo, más suelto, más confiado, ¿eh? Claro, estamos, la experiencia del año pasado pues te ayuda a trabajar más, con más dinamicidad este año. Oye, Gran Rey ahora mismo está, o sea, lo mismo no, y de siempre, creciendo. Tienen ya ustedes unos cruceros que llegan al puerto de La Vista, ¿no? Las Vistas. De vueltas. Puerto de vueltas en Gran Rey. Llegan infinidad de cruceros y también, lógicamente, disfrutan los turistas de lo que es el municipio. Sí, la idea es eso, diversificar el producto. En este caso, con Puertos Canarios, se ha intentado dinamizar el puerto de vuelta. Y bueno, al final, esos cruceristas son potenciales embajadores del destino que nos permiten difundir aún más las bellezas de nuestro municipio y, por ende, de nuestra isla. Teniendo en cuenta que ustedes tienen un clima privilegiado como el resto de Canarias, ¿qué mejor temporada es para visitar tu municipio? ¿Verano, invierno, otoño, primavera, todo el año, Semana Santa? Los 365 días del año invitamos a todos a visitar Valle Gran Rey, porque quieras o no, en cualquier época vas a disfrutar de una temperatura bastante estable, del mar hasta la cumbre podrás disfrutarlo y sentirlo, ¿no? Con todos nuestros atractivos y nuestros recursos. De hecho, incluso ustedes tienen la parte, tú bien lo has dicho, tienen la parte de la costa, ¿eh? Que es turística totalmente, que es una belleza de zona, y también tienen lo que es el municipio en sí, o sea, la parte antigua, o sea, la parte natural, rústica, también es una maravilla. Claro, empezamos por la costa, sí, que es el turismo de sol y playa, como lo llaman, pero sí es verdad que también tenemos bastantes recursos, el parque rural, nuestro palmeral, que es bastante característico en la isla de La Gomera, y luego ya hasta la red de senderos que nos comunican con el parque nacional. Entonces es un municipio que abarca de la cumbre al mar y se puede disfrutar en conjunto. Han aterrizado ya hoy miércoles, primera jornada profesional en el Fitur 2015, 35 años de feria. Y me imagino ya, Antonio, que ustedes con todos los hierros, los folletos, el material promocional para distribuirlo y gastarlo aquí todo. Evidentemente, ya terminamos de montar el stand y bueno, a ver cómo nos va esta semana de feria. Y digamos que reuniones previstas, ¿tienes alguna? Sí, normalmente todos los técnicos y los cargos públicos tenemos reuniones a lo largo de la semana. No solo es el trabajo en el stand, sino también de toma de contacto, porque principalmente Fitur es un punto de encuentro entre profesionales del sector, y lo que nos permite es unificar y trabajar para contactar con ellos de la mejor manera posible. Antonio, como dice la canción, La Gomera, La Gomera, La Gomera, ¿eh? La Gomera es. La Gomera es. La Gomera. Oye, también destino para visitar, vamos. Que estamos vendiendo aquí. Y tengo entendido, sepan ustedes, que Antonio Chinea es un gran folclorista, todo hay que decirlo. Te encanta el folclore,
le das a las chacras, ¿eh? Que te he visto. Y tambor, y bueno, también defendemos y vendemos esos elementos patrimoniales y característicos de nuestra cultura popular, tanto en Islas Canarias como específicamente La Gomera, no solo el folclore de chacras y tambores, sino también el silbo, que es patrimonio de la humanidad, al igual que nuestro parque, también somos reserva de la biosfera. Entonces todos esos elementos son los que intentamos que la gente conozca en este tipo de eventos, de feria. Oye, entre tú y yo, aquí en el stand de La Gomera, ¿habrá alguien que sepa silbar? Sí, tenemos una de las chicas que silba. ¿Tú crees que ella se atreverá a silbar ahora? Si se presta, aunque estamos todavía montando, pero bueno. Vale, vamos a ver. Antonio Chinea va a buscar a la chica que silba. Vamos a intentar convencerla para que nos haga una demostración de silbo. No haga un concierto, ¿eh? Pero al menos decir hola silbando, ¿saben? Y así, vamos a ver si... Es una cosita corta. Es una cosita corta, decirme hola, buenos días, nada más, por ejemplo. ¿Eh? Por ejemplo, ven por aquí, por favor. ¿Ah? Aquí está la joven de La Gomera. ¿Eres de Valle Gran Rey? Pregúntalo, o de San Sebastián. San Sebastián. Puso la cara, soy capitalina. ¿Ah? Sí. Vamos a ver, quiero que me digas, si no te importa. Hola, buenos días. La Gomera se encuentra en Fitur 2015. Muy bien, quedó claro, ¿no? Quedó claro. Yo lo sabía, o sea, yo sé silbar, pero quería que ella hiciera la demostración. Sí, porque si yo silbo te dejo chiquitita. ¿Cómo te llamas tú? Silvia. Silvia. Oye, Silvia, qué bien silba. Sí, sí, es la broma. Silvia, dame un besito, venga. Oye, gracias, ¿eh? Perfecto. Antonio, ¿coge recorte? Sí, bueno, estamos trabajando en ello. Lo entiendo, pero lo traduzco así. Perfecto. Antonio, gracias por acompañarnos. ¿Eh? Y nada, a la orden, invitamos a todos a visitar La Gomera y por ende Valle Gran Rey. Perfecto. Y ya saben, La Gomera es... un destino para visitar. Gracias. No se vayan, porque estamos comenzando, esto está arrancando. Fitur 2015, 35 edición de la segunda feria más importante del mundo aquí en Madrid, para ustedes hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. ¿Saben ustedes lo que es el mundo de los bloggers? Se van por ahí viajando, recorren el mundo, hacen fotografías y van informando y ellos mismos enseñando los destinos que van conociendo. Y por ejemplo, Montse Balaguer, lo dije bien, ¿no? Montse Balagueró, ven para acá, Montse. Ella forma parte de un blog que se llama Un Mundo para Tres, porque es ella, el esposo y el hijo. Montse, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí en Madrid, para visitar Fitur, como cada año. Oye, la última vez que nos vimos fue hace un año, ¿puede ser? Sí, ¿no? Bueno, que nos vimos en persona, pues después yo lo sigo ustedes en Facebook y están por todas partes del mundo. Cuéntanos, ¿cómo va el tema? Pues bien, la verdad que hemos empezado el 2015 con muchos proyectos y estamos muy contentos. Muchos viajes a la vista. O sea, viajan, enseñando el mundo a todo, al resto de la gente. Y eso, digamos que, no sé, es una forma de vivir, ¿no? Pues sí, en mi caso sí. He hecho de un hobby, que era viajar y escribir en mi blog, lo he convertido en mi profesión actualmente. Muy bien. ¿Y se viven del tema? Sí. Se va viviendo. ¿Y cómo es la preparación de un viaje? Por ejemplo, ustedes llegan a Canarias, en este caso a Tenerife, y dicen, bueno, tú te vas ahora a la India. Explícame, ¿cómo es el tema? Pues la preparación, básicamente, como siempre voy de mochila, no es muy complicada. O sea, cuanto menos ropa llevas, mejor. Y bueno, el tema de visados, vacunaciones, eso es lo que más complicado se lleva de la preparación de un viaje. Y también preparan ustedes lo que es la furgoneta, ¿no? Ajá, ¿y qué tal? Bien, o sea, ¿se vive bien dentro de la furgoneta para donde quieren? Y sigue. La verdad que te da mucha libertad, porque viajas en este caso por toda Europa y paras donde quieres, nunca tienes que volver atrás, llevas la casa a cuestas, vamos. Habitación, cocina, o sea, muy cómodo. ¿Para ti qué significado es la palabra hotel? Pues un lugar donde descansar de la ajetreada jornada viajera, básicamente. Pero que ustedes no lo practican, el hotelum. No demasiado. Hacemos mucho couchsurfing, nos quedamos en casas particulares y visitamos pues otro tipo de establecimientos. Pero vamos, que los hoteles también, de vez en cuando alguno cae. Monse, ¿cuál ha sido la experiencia más agradable que tú recuerdes de los tres, en ruta? ¿Eh? ¿Y cuál es también el destino que ustedes recomiendan? Pues mira, para viajar en familia realmente nosotros llevamos más de 30 países con nuestro hijo desde que nació y si te digo la verdad, cualquier país es bueno, excepto los que pues básicamente tienen conflictos de guerras y tal, pero es que allí no iríamos ni sin el niño, con lo cual yo creo que cualquier destino.
No te sabría decir si Asia, Asia es fenomenal, Europa también, o sea, menos África, que realmente no la conocemos, no te podría dar opinión. Pero del resto del mundo, teniendo precaución, cualquiera. ¿Recomiendas esta forma de vida? Yo sí. Yo ojalá pudiera vivir así eternamente. Vino para Madrid a Fitur en avión, me imagino que sí, ¿no? No habrán venido con el furgón, ¿no? Porque si te pegas en la travesía hasta Cádiz y tela, ¿no? No, no, esta vez hemos venido en avión. ¿Y sí. Se están quedando en un hotel? No. Nos estamos quedando en una casa particular. Vale. Estamos haciendo couchsurfing. ¿Sí? Couchsurfing. Couchsurfing. Tuvimos a una niña china la semana pasada, una semana en casa, una estudiante, que venida de China, y ahora pues nosotros estamos en casa de una chica de aquí de Madrid. Couchsurfing, intercambiar casas, ¿no? Es el sofá, básicamente lo que prestamos es un sofá. En este caso nos prestan una cama, pero la palabra couchsurfing es surfeando en el sofá. Oye, que cada día se aprende algo, ¿eh? Couchsurfing. Pues yo casi a diario practico couchsurfing en mi casa. Sí. Y yo en la mía. De vez en cuando me vienen gente de fuera. Pues Montse Balagueró. Ahora sí, oye, gracias por acompañarnos. Y además que le digo una cosa, yo conozco a Montse desde hace un mogollón de años. ¿Ah? ¿Te acuerdas? ¿Ah? Muchos pues años. Tantos como desde el año 98. Sí, ajá, efectivamente. O sea que ha llovido. Ha llovido. Y seguimos siendo todos dos pibitos. Pues sí. Y tal igual de guapos que cuando nos conocimos. Montse, suerte, ¿eh? Un placer. Okay. Gracias. Hasta luego. Amigos míos, ya saben, hay que practicar el couchsurfing, o sea que surfear con el sofá, y así, y se quedan de mareo, se quedan así. ¡Oh! ¡Qué lindo! Hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Amigos, tengo aquí en la mano un cartel muy bonito que pone Primer Salón de Turismo Rural y de Naturaleza de Tenerife, Turnatur, Tenerife 2015. ¿Y dónde es? En Granadilla de Abona. Fíjense qué cosa tan bonita, ¿eh? Ya lo verán con más perfección. Flamante cartel, estupendo, bonito. Y también aquí tengo la flamante, guapísima, simpática, increíble Nuria Delgado, concejal de Turismo de Granadilla. ¿Cómo estás? Estás muy bien. Ahora Nuria. Mejor. Te voy a tener que llamar todos los días por la mañana para que me despiertes así. Dios mío, es que mujer como Nuria, sinceramente, de verdad. Nuria, por Dios, ¿cuál es el secreto? Trabajar mucho y ser muy feliz. ¿Sí? Sí. Pues yo las dos cosas y mira. Pero tú estás muy guapo también. Bueno, vamos a hablar de turismo. Venga. Que me pone nerviosa. Nuria, estás ya, bueno, aquí, recién llegada a Madrid, ¿no? Sí, acabamos de llegar, bueno, llegamos ayer estuvimos ya ultimando los horarios para las reuniones de hoy. Y ya hoy pues ya sabes cómo funciona esto, las primeras horas pues entrevistas, atender a la prensa y ya después del mediodía pues reuniones con tour operadores. Sobre todo este año nos queremos enfocar en el turismo rural. Granadilla, bueno, tú sabes que tiene, y lo voy a decir, las mejores playas de Tenerife, pero lo vamos a seguir promocionando evidentemente, pero nos vamos a centrar un poquito más en el turismo rural, que además de tener un muy buen escaparate, es de calidad. Cuéntame cómo es el tema de Turnatur, repito, Turnatur, aquel cartelito este que es muy bonito, ¿eh? Turnatur Tenerife 2015, se va a celebrar del 24 al 25 de abril. Sí, el último fin de semana de abril. Turnatur es el primer salón de turismo rural y de naturaleza de Tenerife. Hemos conseguido que por primera vez se celebre en nuestra isla y que sea en nuestro municipio, como yo te decía antes, Granadilla ofrece un turismo rural de calidad y una muy buena oferta. Turismo de Tenerife es consciente de ello y ha querido colaborar y participar con nosotros, no puede ser de otra manera. Y es un proyecto, la verdad, que estamos involucrados no solo los empresarios del sector de Granadilla, sino de toda la isla, como bien te comentaba antes, es el primer salón insular de Tenerife. Muy buenas expectativas, tenemos mesas de trabajo, tenemos exposiciones, tenemos ferias, tenemos un sinfín de actividades, todo relacionado con el turismo rural, incluso alguna show cooking. Oye, y ya Granadilla despegó, ¿no? Granadilla despegó. Hace tiempo. Sí, Granadilla yo creo que se está ganando el lugar que se merece. Empezamos este es mi cuarto año ya en Fitur y yo creo, además, no todos nosotros somos testigos de que el turismo, evidentemente, estamos en los tiempos en los que estamos y es el factor económico por excelencia que además nos está ayudando a salir de esta famosa crisis, ¿no? Tenemos que cuidarlo, tenemos que trabajar mucho por el turismo y esta es una de las formas para hacerlo. Granadilla Bona tenía que estar en Fitur y un año más, pues aquí estamos, ¿no? Oye, me dijo un pajarito que a ti te encantan los deportes de riesgo.
Me encantan los deportes de riesgo y además se pueden practicar en Granadilla, tanto la escalada como el submarinismo, que es lo que estoy empezando ya ahora y que se lo recomiendo a todo el mundo. Y al pajarito, que también se puede apuntar cuando quiera, que lo más recomiendo a todo el mundo que lo pruebe por lo menos una vez. ¿El pajarito? El pajarito que te dijo que yo... Sí. Yo me quedé pensando, ¿y de qué pajarito es ese? No lo sé. El pajarito soy yo, que te vi en Facebook. Muy bien. Sí, sé que eres muy... Sí, soy... consumidora de este tipo de turismo, no solo de riesgo, no solo escalada, sino también me gusta mucho el trekking, el senderismo. Granadilla ofrece además un sinfín de senderos maravillosos, homologados, seguros para toda la familia, donde pueden participar tanto los más pequeños como los mayores. Hay tipos de senderos, pues, de todo tipo de niveles. Y así es como estamos trabajando, ¿no? Y así está como estás, cada vez más guapa, en forma, perfecta, te diré, así como quiera, ¿no? Muchas gracias. Ay, señor. Mira, por cierto, después de Fituro hay que hacer más cositas en Granadilla, a nivel viajar en Canarias. Sí, claro, por supuesto, tú sabes que viajar en Canarias es un programa ya que además es un programa amigo y que siempre está Granadilla en esos programas y espero este año poder contar contigo otra vez. Ya está garantizado, eso no hace falta ni dudarlo. Venimos también promocionando el turismo Starlight, que como tú bien sabes, en Fitur el año pasado se galardonó a Granadilla como el primer municipio del mundo como destino Starlight. Hay varios destinos, como por ejemplo la Isla de la Palma, que la isla en sí es un destino Starlight, pero Granadilla sí es cierto que es el primer municipio del mundo. O sea que eso, evidentemente, pues además también viene muy relacionado con el turismo rural. Todo viene entrelazado, ¿no? Como te decía antes, ofrecemos un turismo rural, pero además de calidad. ¿Sigues yendo a La Tejita o Almeida, no es? Voy a los dos. La Tejita es una de las mejores playas que tenemos en la isla y el Medano, pues es, además... ¿Qué voy a decir yo de nuestras playas, ¿no? Bueno, Nuria, gracias por acompañarnos y nada, y para adelante. Primer día de feria, primera jornada, miércoles, pues con las pilas cargadas y ¡brum! A trabajar. Muchísimas gracias, por aquí estaremos para cualquier cosa. Y nada, amigos, ya lo saben, como dice el dicho, y delante de Nuria se los digo, haga frío, haga calor, Granadilla de Abona es la mejor. Hasta ahora. La Isla del Hierro, la Isla del Hierro, del Meridiano, la isla preciosa que también está aquí en Fitur. Y por supuesto, Verónica Montero, que es la consejera de turismo de la isla, no podría faltar a la cita. Verónica, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy contentos de estar aquí. Con la amistad que nos une y el respeto que hay, te veo más guapa todavía. Hombre, es que viviendo en el Hierro es natural que uno esté guapo y esté sano, debe ser por eso. Gracias. Oye, un año más el Hierro aquí en Fitur, que es importantísimo. Sí, hay que tener presencia, ¿eh? Para que el destino marque precedente. Definitivamente. Digamos que novedades en el Hierro, aparte del volcán, que ya está más o menos tranquilito, ¿no? No, bueno, ya el volcán ha dejado de ser novedad hace bastante tiempo, sí. Bueno, novedades, ya somos geoparque. Efectivamente, cuenta. Bueno, sí, afortunadamente, pues cumplimos con todos los requisitos. Esta organización auspiciada por UNESCO es muy estricta en cuanto a los parámetros que hay que cumplir para conseguir ser geoparque. De hecho, somos el único geoparque de Canarias. Muchos son reserva de la biosfera, nosotros tenemos las dos cosas. Somos reserva de la biosfera y somos geoparque. Y apostamos por el geoturismo, por la conservación y por el turismo sostenible, que unido a Corona del Viento, pues tenemos potencial, mucho potencial y mucho que ofrecer. Y como cada año han venido ustedes con un material de promoción de la isla, ya, la verdad que es espectacular, ¿eh? Ah, pues muchas gracias. Más que bonito, también es bastante útil. Hemos hecho la reedición del mapa de carreteras. Yo sé que es algo muy sencillo, pero los visitantes se van muy satisfechos y es que no los han dejado en las encuestas y es algo, bueno, que me ha sorprendido porque lo ponen mucho en valor. Lo valoran muchísimo, que en otras islas dicen que carecen de este material, además que es ofrecido por el patronato, con lo cual es gratuito. Y mire, y aparte de eso, algo importante, o sea, ir a la Isla del Hierro y estar, por ejemplo, una semana de vacaciones, eso es relajarte, eso es antiestrés total, tienes unas playas maravillosas, se come muy buen pescado, ¿eh? Y tienen muy buen vino.
sea, la verdad que el hierro, como dice el dicho, se las trae en lata. Sí, bueno, carne y pescado, la carne es muy muy buena, hay producción ecológica, con lo cual no solamente está rico, sino que son productos frescos, productos sanos, también por las características propias de la isla. Ah, las papas están muy muy buenas, con un buen mojo, el queso, es que es todo, vamos, el hierro hay que ir y conocerlo, vivir la experiencia de haber estado allí. Mira que el otro día estuve allá y no conocía yo el vino de pata, qué bueno. Es bueno, pero peleón, Bueno, yo me tomé dos copitas y empecé a cantar. Ah, no me extraña que el siguiente bailaras también. Bueno, es fantástico. Y una cosa también importante, aparte de lo que es la belleza natural de la isla, es la gente de la isla. Sinceramente, gente muy amable, muy, o sea, te sientes como en tu propia casa, Eso es satisfactorio escucharlo, porque la verdad que para nosotros, nuestros visitantes, es como la familia que viene a casa. Y los recibimos y los tratamos como a nosotros nos gustaría que nos tratasen. Oye, Verónica, se ve un cierto ambiente, digamos que positivo este año aquí en la feria. El primer día se ve que están bastante llenos. Sí, de hecho, yo creo que ya se respira un ambiente distinto. Estamos saliendo de las dificultades económicas en las que hemos estado pues prácticamente todo el país. Y luego, por otro lado, el incremento del volumen de visitantes que se ha marcado, no solamente en Canarias, sino a nivel nacional, también es un aliciente para estar contento. Yo creo que es un motivo sobrado para reforzarnos y trabajar con más ganas, cada uno por lo suyo. Perfecto. Oye, ¿seguiremos viéndonos en Viajar en Canarias, el hierro? Por supuesto que sí. Ahí queda. Me estás haciendo firmar un contrato ahí, en vídeo. Te estoy haciendo una proposición. Bueno, ya de eso hablamos. Verónica, gracias. Venga, muchas gracias a ti. Okay. Ya saben, amigos míos, que durante todo el año la mejor, digamos, forma de relajarse es el hierro. Hasta ahora. As it moves across my face, I feel the light, and everything is in its place. Y seguimos en el hierro, queridos amigos, porque la presencia también aquí de Alpidio Armas, el presidente del Cabildo Reño, no podía faltar, lógicamente, para apoyar la promoción turística de la isla en Fitur. Presidente, ¿cómo se encuentra? Pues estupendamente, encantado de estar en Fitur y encantado de ver a tanta gente conocida y de tener la posibilidad de promocionar la Isla del Hierro, que es a lo que hemos venido. La gran Isla del Hierro, la Isla Meridiano, sinceramente, bueno, que no podía faltar, lógicamente, aquí en Fitur. Claro, es una cita obligada y además yo creo que es conveniente venir porque se hacen contactos, tenemos una agenda muy apretada en términos de contactos con los turoperadores, contactos con los hoteleros, con los agentes que hacen los con Vinter concretamente y con Armas, y todo esto hace imprescindible que nosotros estemos en Fitur también. ¿Qué tal van las relaciones con las compañías aéreas, o sea, con Vinter, en este caso también con Armas, o sea, con la conexión? Las relaciones son buenas, son buenas. Afortunadamente hemos entrado en una etapa, si hablamos de transporte marítimo, con la entrada en vigor, la obligación de servicio público, de más tranquilidad. Evidentemente hay cosas que mejorar y estamos en ello, estamos en contacto con el gobierno de Canarias, en contacto con la naviera, a ver si hay posibilidades de alguna mejora, yo creo que sí, las voluntades están claras y vamos a ver si administrativamente encontramos la fórmula. En términos de transporte aéreo, evidentemente lo que demandamos son mejores conexiones y sobre todo el abaratamiento de costes. Nosotros estamos de acuerdo con la petición que hace el Gobierno de Canarias al Gobierno Central respecto a la obligación de servicio público para unas conexiones mejores con la península, pero decimos que también el hierro necesita de una mejora en las conexiones. Hablamos en concreto de una fórmula que se viene aplicando por parte del Gobierno de Canarias, que es el Fondo de Desarrollo de Vuelos, que pretende más asientos, nuevas rutas para implementar el turismo. Nosotros decimos que el hierro es la única isla que no tiene la posibilidad de vuelos con el exterior y, por lo tanto, que ese dinero que le podría corresponder al hierro se aplique en políticas que posibiliten que ese segundo salto a la isla del hierro desde Tenerife o Gran Canaria sea mucho más barato. Y también la conexión marítima, me comentaba que, digamos, están en conversaciones para ver si pueden mejorar un poquito el tema marítimo. Cierto. Posiblemente en otro barco, pregunto yo. Sí, esto es lo que estamos luchando. Se ha demostrado con el paso del tiempo que los catamaranes no son el barco adecuado para la Isla del Hierro. ¿Por qué? Porque el mar desde La Gomera al Hierro es un mar bravo, es un mar que ofrece dificultades y los catamaranes navegan peor que los ferries convencionales. Estamos en proceso de que, a ver si administrativamente encontramos la fórmula para que el gobierno de Canarias, la compañía naviera y la gente del hierro nos pongamos de acuerdo en cuál es el barco que necesitamos y que ese barco esté en el mercado y lo consigamos y empiece a operar de manera definitiva y de manera conveniente. Tengo que decir que
ha aumentado de manera espectacular el transporte marítimo en la isla del Hierro hasta ahora, pero yo creo que podemos seguir mejorándolo y tenemos la obligación de seguir mejorándolo. Presidente, ¿cuál sería para usted, por ejemplo, la mejor ruta para conocer la isla del Hierro? ¿Salimos a los cristianos o vamos por avión? ¿Cuál sería la mejor ruta? Bueno, en cualquiera de los casos, si se llega... me refiero interna por la isla. Sí. Vamos a ver, la isla del Hierro se puede ver, depende un poco de los días que se tenga. Depende... Un fin de semana, un puente. Con un fin de semana puedes ver toda la isla. Desde luego, hay sitios a los que tienes que ir, los centros turísticos que nosotros tenemos estoy hablando de Guinea, está hablando del Garoé, estoy hablando del centro vulcanológico, se va a inaugurar dentro de nada, el Julan. Hay una serie de centros turísticos que son visitas obligadas, también el Mirador de la Peña. Y después yo lo que sí recomendaría es que se fuera al Hierro con una perspectiva de que se va a visitar un entorno natural, que se vaya a disfrutar de ese entorno natural y que se disfrute también de la buena gastronomía que tiene la isla del Hierro, el pescado, las carnes están saliendo, produciendo una carne muy buena, y que se aprovechara también la isla del Hierro para comer bien y alojarse pues en cualquiera de los hoteles pequeños que hay, en el parado de turismo o en las múltiples posibilidades que dan las casas rurales en la isla que tenemos. Presidente, muchas gracias y que tenga usted una feliz jornada en Fitur. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vale. Ya lo saben, amigos míos, para ir al Hierro, como ha dicho el presidente, por vía marítima o por vía aérea. Llegar, estar un fin de semana, si les apetece, una semanita, y disfrutar de la naturaleza. Nosotros aquí seguimos en Fitur, disfrutando, trabajando e informándolos a ustedes, porque Fitur no ha hecho sino comenzar. Hasta ahora. Sunshine's bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. El municipio de Teguise en Lanzarote, Costa Teguise, por supuesto, no puede faltar a la fiesta de Fitur 2015 y con Antonio, o Tony Gallero, para los amigos, que es el concejal de turismo de ese municipio, que Tony, sinceramente, tú tienes una varita mágica de turismo, porque todo lo que proyectas, lo que planificas y lo que llevas a cabo, éxito. No hay varita mágica, solo hay trabajo y no de Tony, sino del grupo de gobierno liderado por Osvaldo Betancor. Y la verdad que estamos contentos y encantados. Hemos cerrado el año 2014 con una ocupación en Costa Teguise por arriba del 87%, que son unos datos que son récord en la localidad turística de Costa. Y estamos encantados, muy orgullosos, y vemos que es el fruto del trabajo tanto de un grupo de gobierno, de unos empresarios que hemos ido de la mano y que creo que se están viendo por fin ubicar a Costa Teguise como el primer núcleo turístico de la isla de Lanzarote. Aparte de Costa Teguise, lo que es el municipio en general, Teguise, o sea, todo completamente el casco histórico, que es una auténtica maravilla, es precioso, lo tienen también como oro en paño. La parte turística, que es Costa Teguise, cada vez sigue creciendo más. Hay unas instalaciones maravillosas, un ambiente espectacular, y de noche se pasea de maravilla. Sí, un lugar tranquilo, el perfil o del visitante, estamos hablando sobre todo de familias con niños que quieren practicar deporte, que quieren tranquilidad, que quieren ocio, y por eso es lo que hemos traído aquí a la feria. Hemos traído una agenda cultural, de ocio y de deporte, porque si algo destaca Teguise es que es la capital cultural de la isla Lanzarote, donde cada fin de semana, no solo en el Museo del Timple, sino en distintos lugares del propio municipio, tenemos actividades culturales que complementan a todos aquellos vecinos, no solo vecinos, sino personas que visitan la isla, pues el bagaje cultural que tenemos dentro de Teguise. A eso tenemos que sumar el aspecto deportivo. Cada vez son más los eventos deportivos que, de la mano del empresario, de la mano de las escuelas deportivas, estamos logrando de convertir al municipio en un lugar propicio para la práctica de deporte. Y a eso el ocio. Hay actividades de ocio todos los fines de semana en el propio municipio. Eso es lo que traemos a Fitur. Es decir, ya tenemos lo que son los visitantes, ya tenemos unos datos importantes, y lo que intentamos y logramos con esas actividades de enseñarlas, venderlas a los distintos tour operadores, es que el visitante no se quede en el hotel, que no se quede todo el día en lo que es la propia piscina, sino que salga, que conozca, que consuma Teguise, que disfrute de un municipio tan espectacular y esencial como es Teguise. Aquí este año habrán traído material, digamos, de promoción del municipio para dar y regalar. Sí, por supuesto, ahí tenemos esa agenda donde indicamos todas las actividades que hay durante el año. No solo estamos hablando de las principales, son muchísimas las que presentamos y las que tenemos, pero bueno, ahí están las principales para que el tour operador conozca de primera mano todo lo que puede hacer un visitante en la isla de Lanzarote, pero en especial en Teguise. Un poquito más tiempo, veo los flashes de los compañeros de prensa gráfica, que está el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, recorriendo el stand de Canarias, lleva entre Tenerife y Gran Canaria y vendrá ahora para Lanzarote.
Y nada, Tony, ha dejado para final lo mejor, la isla de Lanzarote. ¿Te das cuenta? El sol, la playa, el ambiente, sinceramente. Oye, que mira que Costa Teguise es bonito. Es que Costa Teguise es bonito, el casco histórico de Teguise es espectacular. Y la isla de la Graciosa, que no me quiero olvidar, es un lugar de ensueño que recomiendo a todas las personas que vayan a Lanzarote, que pasen, la visiten y, como siempre digo, consuman y disfruten en el municipio. Yo recuerdo que el pasado año estuvimos grabando una Graciosa. Y de verdad, lo pasamos de fábula. Ay, Alicia, sé que te he tratado muy bien, la concejal pedánea que tenemos ahí, y la verdad que es un lugar que recomiendo, te vuelvo a repetir, que vayan y lo descubran, que vayan por esos paseos, esas playas, en bicicleta, pueden hacer caminata, la verdad que es un lugar increíble. Y también que disfruten de la gastronomía del municipio, que se come de maravilla. Tony, gracias. Venga, ha sido un placer, Marco, siempre, saludos. Amigos míos, Costa Teguise y Teguise en Fitur 2015. Oye, me quedó bien, ¿eh? Teguise, Fitur 2015. Hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Y amigos, seguimos en Lanzarote y de Costa Teguise nos vamos hacia toda la isla porque vamos a saludar a Pedro Sanginés, que es el presidente del Cabildo de Lanzarote, que también se encuentra presente en esta 35 edición de Fitur 2015. Presidente, ¿cómo estamos? Hola, pues muy bien. Ustedes siempre fiel aquí a la feria, ¿no? Pues la verdad es que llevo muchos años asistiendo a Fitur, porque antes de tener esta responsabilidad tuve otras también en turismo durante 4 años en los centros turísticos y 1 año... como consejero de turismo, y es una feria muy interesante a la que suelo asistir, sí. Lanzarote, como siempre, punto en blanco, digamos que a toda máquina y para adelante, ¿no? Bueno, Lanzarote, toda Canarias ha tenido un año turístico muy bueno, estamos tocando nuestros techos alojativos y quizás desestacionalizar un poco en la temporada baja, que haya más afluencia puede ser uno de los objetivos, o algunos indicadores como el gasto en destino, la estancia media, en definitiva la calidad del turista que nos visita, porque la ocupación ha sido magnífica, ahora se trata de mantenerla, ¿verdad? Y más o menos, ¿cómo ha sido este año 2014 y qué previsiones tienen ustedes para el 2015? Bueno, para toda Canarias, creo, no sé si en las 7 islas, pero para Lanzarote ha sido un año récord de afluencia turística, en la que el mercado británico se ha apuntalado, ya lo era, como nuestro principal mercado emisor, y en el que el turismo alemán se ha más o menos mantenido en términos estables, ahí creemos que tenemos que mejorar, y después el resto de mercados, creo que más o menos como el resto de Canarias, donde la apuesta está resultando efectiva a tenor de los resultados, como los mercados franceses, polacos, italianos, que han crecido de manera muy, muy significativa para ampliar la base, ¿no?, del turismo potencial que tenemos. Y en el caso que nos ocupa, el turismo nacional se ha recuperado tímidamente, parece que en las primeras reuniones se prevé que esta recuperación se va a consolidar, no de una manera espectacular, pero sí que va a crecer en este 2015. Para Lanzarote es fundamental, no sé si en el resto de Canarias la cifra es exactamente igual, pero es el segundo mercado emisor después del británico, además de los que más gasta, y enormemente interesante. En definitiva, optimismo. Moderado, pero optimismo. Siguiente, yo lo estaba escuchando, también estoy a la vez echando el ojo, porque Paulino Rivero viene para acá, está en Fuerteventura y viene para acá, o sea que no le molesto más, porque usted como presidente de Lanzarote tiene que recibir al presidente regional. Y el ministro Soria también está por estos alrededores, casualmente van a visitarnos y lógicamente como presidente y responsable de turismo es mi deber institucional saludar a Paulino y al señor Soria. Pues presidente, gracias. Volveremos a Lanzarote. Será bienvenido. Y con bañador también. Gracias. Y nada, amigos, lo dicho, está acercándose Paulino Rivero y por otra parte está Soria, o sea que tenemos dos frentes canarios aquí en Fitur. Están todos los políticos, hoteleros y agentes de viaje revolucionados, porque lógicamente todos quieren salir en la... Y les dejamos. Pero nosotros seguimos, no se vayan. Hasta ahora. It's a beautiful day. Dato muy importante, la primera ciudad turística de Canarias, Puerto de la Cruz, presente como siempre en Fitur, en esta edición 2015, 35 años de feria,
no podía faltar el puerto y, por supuesto, la flamante alcaldesa del puerto, Sandra Rodríguez. ¿Alcaldesa o alcalde? ¿Cómo quiere que le llame? Alcaldesa, bastante. No vamos a hablar ahora de feminismo aquí o de la reivindicación de los derechos históricos de la mujer, pero bastante hemos luchado como para renunciar al término alcaldesa, ¿no? Queda dicho, entonces le llamaré alcalde, alcaldesa, alcaldesa. Toma falso otra vez. No, la alcaldesa de Puerto de la Cruz, Sandra Rodríguez, que... Sandra, voy a tutearla porque nos conocemos hace un montón de años, o sea que, en fin. Pregunto yo, ¿es tu primer Fitur? ¿Ya has estado en la feria? Mi primer Fitur. O sea que es una experiencia, la verdad, que importantísima. A pesar de que esta mañana habían algunos contratiempos para entrar, tengo que decir que está siendo bastante productivo el estar hoy aquí en este stand, haber podido hablar de primera mano con el presidente del gobierno y con el presidente del Cabildo para implicar a ambas administraciones y a ambos presidentes en algo muy importante en lo que estamos inmersos en estos momentos en el Puerto de la Cruz, no solo en la promoción, como ves hoy, sino en esa rehabilitación y modernización tan necesaria para nuestra ciudad y que ahora mismo necesita de una modificación puntual de la Ley de Rehabilitación y Modernización Turística de Canarias del año del 2013 y que precisamente he sacado el compromiso del presidente del gobierno, que era el que me faltaba, para sacar adelante esa modificación y esa adición transitoria, que es esa disposición transitoria que queremos incorporar en la ley que se está ahora mismo trabajando para llevar su modificación al Parlamento. Y yo pregunto, Sandra, vamos a ver, la primera vez que estás en Fitur, encima, en el buen sentido de la expresión, alcaldesa del Puerto de la Cruz, la primera ciudad turística de Canarias. O sea, a mí me pasa eso y yo vengo así, inflado. Te vemos que estás inflada, ¿eh? Pero no has perdido la belleza, lógicamente. Otra vez de peloteo. Sí, bueno, la verdad que sentir... como el Puerto de la Cruz es conocido, es admirado y la gente viene pues y lo tiene de referencia... a nivel turístico, yo creo que es importantísimo para nosotros y, como tú bien dices, me llena de orgullo el ver que seguimos estando ahí. El trabajo que estamos haciendo estos últimos años de la mano de Turismo de Tenerife es importantísimo y está empezando a dar sus frutos a través de esa campaña específica de Puerto de la Cruz Experience, a la que nosotros este año traemos junto con la nueva concejala de Turismo. Es una idea que le transmití nada más que ella tomara posesión, que necesitábamos que Puerto de la Cruz, además de ir de la mano de Turismo de Tenerife, tuviera su promoción específica. Y por lo tanto, mañana vamos a hacer una presentación especial de Puerto de la Cruz, en primer lugar a los, como no puede ser de otra manera, a los profesionales, que son los que día a día venden el producto, venden Puerto de la Cruz desde sus trabajos. Y por lo tanto necesitamos que conozcan el porqué de lo que se está haciendo en nuestra ciudad, de lo que se está haciendo en nuestro municipio. Y un dato importante que yo he querido también darle un giro y un cambio a lo largo de estos meses, y es el que si bien Puerto de la Cruz está orientando hasta ahora su promoción de vivir de las experiencias que nos rodean, porque es cierto que estamos en un enclave geográfico maravilloso en la isla de Tenerife, muy bien posicionados para que desde el Puerto de la Cruz podamos acudir a cualquier punto de la isla. No podemos olvidar, y eso es lo que me estoy empeñando en defender y seguiré luchando porque así se sienta y se transmita, que Puerto de la Cruz es un municipio, es una ciudad turística, es un pueblo turístico donde en sí mismo podemos vivir todas esas experiencias, y por lo tanto necesitamos que la gente entienda que venir al Puerto de la Cruz es entrar en un entorno cultural magnífico desde el punto de vista patrimonial, histórico, arquitectónico y, como no puede ser de otra manera, desde el punto de vista cultural, como referente internacional que está haciendo nuestro municipio en festivales tan importantes como Poriplo o Mueca, que vamos a celebrar en mayo, y no solo para disfrutar de la cultura, sino como generadores de cultura. Ese es nuestro objetivo. Y después ya de la mano del resto de actividades que organizamos, deportivas, tradicionales, que queremos que la gente conozca y disfrute en nuestra ciudad. Entonces, Sandra, el Puerto de la Cruz, como siempre, como dice el dicho, haga frío o haga calor, el Puerto de la Cruz es lo mejor. Yo creo que los portuenses así lo sentimos y bueno, lo defendemos, lo hemos defendido, lo defendemos y lo seguiremos defendiendo, y vamos a seguir trabajando todos juntos, como hemos visto hoy también, que ha sido partícipe incluso de algo histórico, que en el Puerto de la Cruz ha habido un abrazo y un saludo del ministro Soria y del presidente del gobierno de Canarias, importantísimo, y que ha sido, yo creo, que la foto del día. Mira, perfecto. Y hacemos una cosa, yo hago, digamos, el cambio, paso de la alcaldesa a la concejal de turismo. Te digo adiós, Sandra, gracias por todo. Muchas gracias a ti. Bueno, adiós no, hasta ahora. Hasta después, sí. Y Diana, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? Muy bien.
Encantada de estar aquí. A mí lo que me encanta de Fitur es que también repartes una cantidad de besos y recibes una cantidad de besos que te quedas así, llegas al hotel de noche y digas, ¡ah, una maravilla! Bueno, ¿cómo estás? Por eso ya valió la pena venir, ¿no? Claro. ¿Cómo va todo bien? Va todo bien. Estamos trabajando mucho. No es fácil, pero yo creo que estamos en el camino, estamos en la línea y las cosas se están haciendo. Tu primera experiencia tuya como concejal de turismo de Puerto de la Cruz, lo mismo que le decía Sandra, ¿eh? Concejal de turismo de la primera ciudad turística de Canarias. Sí, para mí realmente es un orgullo y es también un reto. Solamente llevo 2 meses en el cargo. Cuando Sandra me lo ofreció, me lo comentó, la verdad que no pude decir que no, me lancé. Soy portuense, lo llevo el puerto en el corazón y me apetecía mucho tomar esa responsabilidad. Y Diana, vamos a ver, no es tu primera experiencia en Fitur, porque tú eres agente de viaje. Sí, yo toda mi carrera ha sido el turismo. Estudié turismo, tengo un máster en calidad turística, he trabajado 10 años en tour operación y posteriormente otros 5 en la tour operación online. Tengo una excedencia que he tomado para intentar ayudar en lo que sea posible, lo que esté en mi mano y estar al servicio. ¿Y cómo está el puerto ahora, turísticamente hablando? ¿Cómo vemos el puerto con vistas al verano 2015, por ejemplo? El puerto, en lo que llevamos de invierno, el número de visitantes que hemos tenido en el 2014 ha sido superior al 2013. Ha venido más turistas a visitarnos y yo espero y confío que este verano sea mejor que el año anterior, entre otras cosas porque de cara al verano, que sobre todo recibimos turismo español, España parece que se va recuperando y entonces eso tiene que hacer que las ocupaciones aumenten. ¿Y cómo ves este primer día de feria? Están a tope, ¿eh? La verdad que sí, nos ha costado mucho entrar, muchas colas, mucha gente. Los lugares de reuniones están todos a tope. Veo que hay negociaciones, hay movimiento, mucho movimiento y muy bien. ¿Sabes cuánto tardé yo en entrar al recinto? O sea, el cámara y yo, el compañero y yo, ¿sabes cuánto? Te lo digo, te vas a quedar envidiosa, ¿sabes cuánto? ¿Calcula? No sé, nosotros hemos estado cerca de 1 hora y media para pasar los controles. Tardamos 20 minutos. Bueno. Lo metimos por la zona de prensa, normal que tarde 20 minutos, normal, en fin. Pero bueno, todo era porque estaban esperando, digamos, que la llegada de los Reyes y tal para la inauguración, se entiende, y así, o sea que mira. El primer día siempre es un poco más complicado por todo lo que conlleva. Pues Diana, gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo estos días aquí. Claro que sí, muchísimas gracias. Lo mismo que con la alcaldesa, haga frío o haga calor, Puerto de la Cruz es lo mejor. Es la mejor opción, por no decir la única opción. Por favor. Amigos, y prepárense el puerto, fíjense, la embarcación de la Virgen del Carmen, que es la única en Canarias en su calidad. Prepárense el carnaval portuense, que es espectacular. Prepárense dentro del carnaval, Mascarita Ponte Tacón. Ahora, en breve, nos comentó la alcaldesa, Mueca 2015, las navidades en el puerto de la Cruz. Uy, Dios mío, la vida, ¿qué más se puede pedir? Semana Santa. El verano, los cacharros, ¿eh? El invierno. Hay de todo, hay gastronomía. Hay ocio, hay buen clima, hay una ciudad donde pasear, segura, y que está deseosa de recibir gente. Venga, para el puerto. Ya nos vemos en el puerto, ¿vale? Okay. Venga, hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Hay un hotel en Los Cristianos, en Tenerife Sur, que a mí me encanta, a mí particularmente me encanta. Se llama Hotel Paradise Bar and Resort. Ahí tienen, aparte de que el personal es magnífico, ¿eh?, tienen ustedes ahí también un buffet de desayuno, un buffet de almuerzo y uno de cena, que es para quedarse así, con la mandíbula hacia abajo. Después de la cena, por ejemplo, les invito a que vayan al bar Yaiza para ver espectáculos, tomar un par de copas y si quieren, pues echarse un baile. Y aparte de eso, por el día, disfrutar de las piscinas, que son un encanto, son una maravilla. El agua es húmeda, Nino Riobo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Omar. El agua es muy, muy húmeda. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Una cosita, quería apuntarte que te has olvidado mencionar al excelente personal y trato personal que tenemos en el Hotel Paradise Park. No me olvides, iba a decirlo ahora. Por favor, perfecto. Ya que Nino lo dijo, es verdad, yo lo corroboro, sinceramente. Desde el primero hasta el último, ¿eh? Desde el primero hasta el último. Y hay uno que a mí, de verdad, me resulta muy, muy entrañable, ¿eh? Es un chico alto que está en recepción, que es el Botones, que te habla con una amabilidad. Es ruso o polaco, ¿no? ¿Cómo se llama él? Dragomir, se llama Dragomir. Es una persona tan agradable, usted le pregunta algo y dicen,
Vaya usted hacia el fondo y verá la piscina con agua, ¿o no? Correcto, correcto. Amigo, Nino Ríos, el director comercial del Hotel Paredes Park, estamos ahora mismo aquí en Fitur. Y Nino, como cada año, la presencia de ustedes en el hotel no puede faltar, lógicamente. Lógicamente, como hotel independiente, pues tenemos que estar siempre presente en todo tipo de ferias, ¿no? Nuestro posicionamiento, más allá de las redes sociales, también pasa por estar presente en todas aquellas grandes ferias turísticas, y en este caso, pues bueno, un año más en Madrid, en Fitur. Oye, son años y años y años que lleva el hotel en pie, ¿eh? Y es el único, me atrevo a decirlo, en Canarias, el único en Canarias que goza de la gran ventaja, bueno, a veces ventaja, a veces no tan ventaja, pero en fin, que rozan el overbooking, ¿eh? Sí, siempre estamos... Así que lo llegan. La cantidad de clientes que quieren visitarnos, pues bueno, hace que hagamos de tripas corazón y siempre estemos hilando fino para poder albergar al máximo de clientes que quieran disfrutar del Hotel Paradise Park y de la experiencia Paradise, ¿eh? Oye, aparte de eso, como tú comentabas y también yo lo decía, el personal sinceramente es súper agradable, porque desde el primero al último, los camareros, el personal de la recepción, el personal de piscina, las camareras, habitaciones, todos, absolutamente todos, y no es peloteo. Yo no me he encontrado hasta la fecha con alguien que yo diga, oye, qué antipático es o antipática, todo lo contrario. Bueno, yo jefe de animación te diré. Por supuesto, ya viene sabido de todos los clientes del Hotel Paradise Park que la cercanía es clave. O sea, el estar cerca de los clientes, que se sientan bien tratados, que se sientan incluso mejor que en casa, es una filosofía que la empresa ha puesto en marcha de hace más de 15 años, ¿no? Y va desde el primer directivo, en este caso, como es mi caso, un directivo, hasta cualquier otro de los compañeros, pasando por camareras y todo tipo de empleados del hotel. Eso es el secreto, yo creo, del Hotel Paradise Park, que es cercanía de los compañeros. Y te pregunto una cosa, hablando de secretos, Nino, vamos a ver, ¿cómo lo haces tú y todo tu departamento para mantener el hotel lleno? Porque yo cada vez que te llamo y te digo, Nino, me dices, muchacho, llámame para tal fecha porque ahora estamos full. Te llamo para la fecha, es lo mismo. Y tú sabes decirle, mira, Nino, ¿me pongo una caseta de campaña de jardín? Hombre, nuestro mercado principal es el mercado británico, que como bien sabemos, pues las cifras ahí lo dicen, ¿no? Los últimos 5 años pues ha experimentado un crecimiento importante y el Hotel Paradise Park, pues bueno, está muy bien posicionado en el mercado británico. Y en esas otras fechas de cuando me sueles pedir sitio y no tenemos, pues bueno, el mercado local, por supuesto, también es muy conocedor del Hotel Paradise Park porque, bueno, como reitero, pues bueno, estamos muy acostumbrados a tratar a la gente de una forma especial, distinta a lo que pueden encontrar en cualquier otro hotel de 4 estrellas de la zona sur. Y tú llevas toda la vida, toda una vida en turismo, ¿eh? Sí, ya son prácticamente 22 años en turismo, en el Hotel Paradise Park en concreto pues son 15 años, ¿no? Siempre la atención al cliente directamente a través de la recepción, a través de los tour operadores y demás. Oye, no te olvides, cuando veas a la chica que está en la entrada del comedor por la noche, que es extranjera, no me acuerdo el nombre de ella, no te olvides de recordarle de parte mía el vino que le recomendé. Ah, de acuerdo. Vamos a nombrar marcas ahora, pero es un Ribera del Duero que está espectacular. Se lo recordaré, no tengas duda, no tengas duda. Y seguramente la próxima vez que vayas a visitarnos, te lo ofrezca ella. Es que como no veas el vino, te persigo. No vas a tener que hacerlo. En esta ocasión de Fitur yo voy a poner de moda el dicho, el eslogan, que es más viejo que la cruz de piedra, que dice que haga frío o haga calor. En este caso, haga frío o haga calor, ¿eh? El Hotel Paradise Park Resort en Los Cristianos, es lo mejor. Vale, de acuerdo. Hiciste así como, venga. 1, 2, 3. Haga frío o haga calor, el hotel para dispar es el mejor. Es el mejor. Y ya está. Mira para tu izquierda, qué bonito el panorama, ¿no? El paisaje allá. En fin. Falta una cosa. Yo no iba a decirlo, pero dilo tú. Sí, lo voy a decir. Nosotros para este verano estamos planificando una reforma totalmente, una reforma completa del hotel y un cambio de estilo, ¿no? Aparte de lo que ya ofrecemos, instalaciones de primera calidad, de máxima calidad, con un personal cercano y demás, estamos poniendo en marcha una apuesta muy arriesgada, que es cambiar el concepto del hotel, que el hotel empiece a ser un hotel totalmente divertido, que haya actividades en todo momento para todo tipo de clientes y, por supuesto, cuando hablamos de la reforma integral de habitaciones, ¿no? Cambiar el concepto y modernizar nuestras instalaciones, ¿no? Hace 5 años ya lo hicimos, pero bueno, para que veas un poco la apuesta de la propiedad, es volver a reinventarnos, volver a modernizar instalaciones y seguir atrayendo a nuestro público, el que nos conoce, y a un público nuevo también. Vamos a ver. Yo quería dejártelo para ti, me acordaba del tema, pero yo dije, Omar, no digas nada, por si acaso Nino no quiere comentar nada, pero efectivamente es verdad. Y aparte de eso, si no te importa, Nino, ¿tú eres conveniente decir las fechas de la reforma para que la clientela, el público en general, sepan que de tal fecha a tal fecha no pueden ir al hotel?
Sí, por supuesto, nosotros estaremos abiertos hasta Semana Santa, esperamos también una gran afluencia de público local, de residentes de las islas, y a partir del 15 de abril pues ya cerraremos instalaciones para reabrir de nuevo el 24 de junio de 2015. Y esa reapertura de ese 24 de junio de 2015 la verán, por supuesto, en esta gran pantalla. O sea, que no se pueden perder la reapertura y la New Imagine, ¿no? Imagines. Yes, el nuevo look de los Hotel Paradise Park. Ahora sí, repetimos. ¿O a calor? El Paradise Park. Será siempre el mejor. Es lo que hay, amigo. Adiós, me voy al Paradise Park. Vámonos, venga. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light. Everything is in its place. Un lugar de Tenerife que a mí me encanta, sinceramente, y no es porque yo viva ahí en San Cristóbal de la Laguna, es la laguna, lógicamente. Se da un paseo por el casco histórico, se da un paseo por las tajitas, se van por los mercados. Por ejemplo, también pueden visitar nuevos Mercados San Pablo, que está fenomenal. Y aparte de eso, disfrutar, por ejemplo, de la Semana Santa, de lo que es la Navidad, que es muy buena, y por supuesto de Noche en Blanco. Y para eso vamos a hablar y a saludar a Yeray Rodríguez, que es el concejal de turismo de San Cristóbal de la Laguna, para que nos hable un poquito de la ciudad y la presencia aquí. Yeray, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, la verdad, y bastante contento, muy contento. Pues se ha abierto la feria Fitur, que es una de las principales ferias de turismo, como tú bien sabes, y la gente que nos está oyendo, del mundo, además, después de la World Travel Market de Londres y la ITB de Berlín, y muy contento porque se empiezan a vislumbrar, pues, desde luego, síntomas de recuperación en el sector turístico peninsular, que es clave para Tenerife y clave para la laguna, porque es un sector, el peninsular, que puede venir en fiestas, que puede venir en puentes, que puede venir en cualquier festivo, y sobre todo que se recorre el municipio, y sobre todo que gasta recursos en sus negocios y en sus empresas, que es lo que nos interesa. Si tuviera que describir la laguna en una sola frase, diría la ciudad que está de moda. ¿Repetimos? La ciudad que está de moda. ¿Qué menciona eso? Te digo, vamos, y además está muy cambiada después de la declaración Patrimonio Mundial hace 15 años, porque se han hecho adelante pues unos cambios que necesitaba el municipio, y el propio conjunto histórico se encuentra hoy completamente peatonalizado, lo que ha permitido que abran negocios, que se abran establecimientos, que se abran tascas, que se hagan restaurantes, y que la actividad económica en el conjunto histórico sea desde luego bastante positiva. Ahora mismo la laguna está experimentando un milagro económico, e invertir en la laguna es casi sinónimo de prosperidad, ¿no? Oye, ahora mismo también, tú lo has dicho, invertir en la laguna, y han abierto, por ejemplo, el Mercado San Pablo, que es un mercado gourmet que está de maravilla, ¿eh? Es una auténtica maravilla, porque la ciudad ha sabido reinventarse con actividades. No nos basta decir que ya tenemos todo logrado en San Cristóbal de la Laguna y en su conjunto histórico, todavía hay muchísimas más cosas. Toda la iniciativa privada es bien recibida en la laguna, frente a otros municipios que le ponen trabas burocráticas, etcétera. Pues nuestro conjunto histórico se ve que va muy bien, que ese milagro económico del que estaba hablando, que hace que proliferen cada vez más negocios, más tascas, más empresas, que sobre todo, y lo que nos interesa, es que generen economía, generen recursos y generen sobre todo empleo. Y el ejemplo del Mercado de San Pablo es uno de ellos, ¿no? De cómo un emprendedor como Pablo Montesino es capaz de traer iniciativa, a través de la iniciativa privada, un negocio en pleno corazón, un mercado gourmet y un mercado, desde luego, con auténticas virguerías, que lo enclave en pleno corazón del conjunto histórico, y eso está generando, siendo un polo de atracción, desde luego, no solamente hacia el propio mercado, sino hacia el resto de establecimientos que están en los alrededores, y que sea, desde luego, el ejemplo de renovación, y el ejemplo, desde luego, de seguir ofreciendo a nuestro público, a nuestros turistas, a nuestros visitantes, y sobre todo a los laguneros, desde luego, actividades nuevas, ¿no? Obviamente, y también un dato importante que no me gusta, que, o sea, no quiero que se nos quede, es que la laguna, con la apertura de la catedral, y lo que es el alrededor, ha ganado muchísimo, sinceramente. Ha cargado muchísimo, seguimos atrayendo. No, ha ganado muchísimo. Ha ganado, vamos, ha seguido y seguimos, es el acicate necesario para seguir atrayendo público, visitante y turista a nuestro conjunto histórico, porque coincidirás conmigo que, independientemente de la fe, una catedral es un elemento esencial en cualquier conjunto histórico de cualquier ciudad, ¿no? Después de 12 años cerrada, pues ya se está a pleno rendimiento, y que recibe cientos de visitas de turistas diariamente, que se dice pronto, ¿no? Siempre hemos hablado de la laguna como una ciudad de curas y de monjas, ¿no? La Concejalía de Turismo, consciente de esa riqueza, hemos firmado un convenio con el Obispado de Tenerife, ¿no? Que se encuentra con su sede en la laguna, ¿no? Y que sea para permitir que se abran al público, a los turistas, a los visitantes, pues determinados inmuebles, determinados templos religiosos, y de luego ponerlo al servicio del turismo, ¿no? Porque no queremos un turismo que venga y nos visite solamente una vez, queremos un turismo que venga, que se recorra al municipio, que gaste recursos,
que cuando vuelve a su origen hable muy bien del destino y sobre todo que venga con su familia de nuevo y que regrese, ¿no?, a seguir gastando y a seguir conociéndonos, ¿no?, y sobre todo respetando nuestra propia identidad como pueblo, ¿no? Bueno, ayer ahí ya nos vemos en la laguna para seguir viajando en Canarias, ¿eh?, que la verdad que hemos hecho unos programas en la laguna espectaculares, sinceramente. Y los que quedan por hacer, Omar, hombre, hombre, y los que hombre. Por hacer, que la laguna tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer. Bien, ya nos vemos aquí estos días. Por aquí estaremos trabajando, promocionando y de luego muy contento. Y mañana con la presentación que vamos a hacer de la laguna entre tour operadores, agencias de viaje, vamos, a las 11 de la mañana enfrente del stand de Canarias. Ah, vale, en la parte alta. Sí. Okay. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Junto a Puerto de la Cruz, me parece, ¿no? Está más o menos. Ah, ok, perfecto. Yeray, gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Y a seguir? Un momento. Vamos a ver. También no puede faltar el eslogan con Yeray. ¿Sabes el eslogan famoso que dice haga frío o haga calor? Lo sabes, ¿no? No. Vale. A la de tres vamos a decir tú y yo, mirando al objetivo. Haga frío o haga calor, San Cristóbal de la Laguna es lo mejor. Haga frío o haga calor, best. San Cristóbal de la Laguna es lo mejor. A la de tres, vale. Una. Dos. Dos y media. 3 menos 20, 3 menos 2 minutos y 3. Haga frío o haga calor, San Cristóbal de la Laguna es lo mejor. Toma ya. Amigos míos, otro municipio importantísimo de Tenerife que se encuentra una vez más aquí en la feria es Santiago del Teide. ¿Saben quién es la flamante concejal de turismo? Vanessa Sánchez. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, Omar. Buenos días. Oye, qué guapa estás, ¿eh? Bueno, son las almendras y los higos de Santiago del Teide que hacen que uno, por lo menos, esa vitalidad no la pierda. Y te mantienen en forma, ¿eh? Bueno, si es, los ojos son niños. Y además que está más delgada. Bueno, eso es la cámara. No, está más guapa. Seguramente voy a salir más gorda en la cámara. Que no, que te lo digo yo. La cámara tiene un dispositivo automático que cuando coge a las chicas guapas, como por ejemplo tú, a ti, entonces hace y evita las 625 líneas que yo hoy en día no existen, evita esa gordura. O sea, que vas a salir tal cual estás. Bueno, se agradece. ¿Cuál es la dieta? Las almendras y los higos de Santiago del Teide. Machacado, ¿no? Estoy sí, buenísimo. Y un vasito de vino. Ah, eso es importante, eso es importante. Del Valle de Arriba. Del Valle de Arriba. O sea, sí. Santiago del Teide, pero el Valle de Arriba. Del Valle de Arriba, que también pertenece a Santiago del Teide. Ajá, porque la parte de la costa es el Valle Abajo. No, la parte de la costa es la costa. La costilla, ¿eh? Sí. Vale. Oye, Vanessa, un año más ustedes aquí en Santiago del Teide, Santiago del Teide, en Fitur, ¿ah? Y me imagino yo que con esa cantidad de material, con muchas ganas de vender el municipio, de promocionarlo, y este año, digamos que vital, 2015, un año que promete ser muy positivo, y también para ustedes. Bueno, sí, es verdad que los primeros años han sido un poco más complicados con el tema de, pues ya todos sabemos, ¿no? La crisis ha hecho un poco mella en lo que es el sector turístico, pero gracias al sector turístico, pues un municipio como Santiago del Teide, pues ha tenido la oportunidad de ofrecer muchísimos puestos de trabajo y seguir siendo pues el cuarto municipio de la isla de Tenerife. Perfecto. Oye, ¿qué tal va la costa, toda la zona turística? Que la última vez que estuvimos grabando lo pasamos de maravilla, porque tengo que decirlo, señores, Vanessa, aparte de ser la concejal de turismo, es una estupenda persona, una magnífica guía, ¿eh?, del municipio, y ante todo tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y no es peloteo, es cierto. Bueno, Omar es que me aprecia mucho. Yo a Omar lo conocí también, pues en este sector, en este mundo, son de las personas gratas que se conocen, que sabemos que el área de turismo pues constantemente estás conociendo gente y bueno, y tú eres una de las personas que a mí personalmente me han enseñado mucho, al igual como otras personas que también se encuentran hoy aquí, que aportan, no solo venimos a vender en municipios, sino que también aportan sabiduría y a mí me gusta mucho escuchar porque cuando uno escucha, aprende. Y cuando aprende, pues entonces sabe vender, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho también aquí en Fitur, ¿no? Y va a poner colorado. hemos intentado vender el municipio siempre de la mejor manera posible. Perfecto. Mire, para este año imagino yo que alguna novedad que tiene Santiago del Teide para lanzar con vistas al verano, con vistas al mercado peninsular, que este año hay que, digamos, reconquistarlo y definitivamente. Sí, bueno, tú me comentabas qué alternativas ofrece Santiago del Teide. Este ha sido un año de obras muy importantes de regeneración del espacio. Se ha trabajado mucho en la Plaza Bugambilla en Los Gigantes. La playa de Los Gigantes también se ha reforzado la seguridad. Y bueno, nos falta Playa La Arena,
que de cara al 2015 se va a hacer una obra en ese espacio muy importante, que hace que el destino pues siga siendo competitivo, ¿no? Yo entiendo que las obras son muy importantes para que el destino no decaiga. Y de cara al 2015 pues siempre traemos lo mejor, ¿no? A través de las redes sociales, pero bueno, hoy aquí en este formato pues también traemos pues lo que marca, engloba el municipio, ¿no? Que tiene muchas alternativas, ¿no? No solo un destino de sol y playa, sino también de tradiciones. Agárralo por ahí, sí, muy bien. Pues tenemos un destino de sol y playa, pero también tenemos un destino cultural, ¿no? Y también tenemos otras alternativas por allí en las que ofrecemos el destino como un destino también deportivo, ¿no? Que Santiago del Teide no solo ofrece lo que es un destino de sol y playa, sino también un turismo, se está intentando captar un turismo deportivo. Y tú me aseguras a mí, o me intentas convencer a mí, de que todo esto solamente comiendo almendras y miel. Sí, y haciendo la ruta del almendro en flor, que toca ahora en febrero. ¿Y cómo está la Guancha? La Guancha bien, lo gigante. Saludos. Serán dados. La Guancha es porque es una gran persona, una buena amiga, Sara Verde, que de aquí la saludamos. En su momento, la verdad que cuando trabajaba de informador turístico en Santiago del Teide, tengo una cosa, me quito el sombrero, lo hacía de maravilla. Sí, las oficinas de turismo en Santiago del Teide, pues las tres chicas, pues en este caso Sara es una chica muy profesional. Sí, vamos a ir cerrando, está muy bonito, pero bueno, les invito a que vengan a visitarnos, que con esta estampa tan bonita pues es digna de venir a visitar. Y esta es una de las otras alternativas que ofrecemos, ¿no? La actividad acuática, el avistamiento de cetáceos, pues es un municipio de 13.000 habitantes, pero que ofrece muchísimas cosas. Y entre ellas las oficinas de turismo, que están muy cualificadas para ofrecer al visitante pues toda la información del municipio. ¿Sigue el barco pirata aquel? Sí, sí, muchos más. La alternativa, la verdad, es que va creciendo con el tiempo porque la demanda es cada vez mayor. Entonces, bueno, con mucho respeto también al medio ambiente, pues se trabaja en el avistamiento de cetáceos y en todo lo que son actividades deportivas acuáticas. Vanessa, dame un besito, pero no puedo aguantarlo. A ver. De verdad, como dicen en mi tierra, Dios me la bendiga. Y de verdad, si gratis, pues que sinceramente. Joder, Vanessa. Bueno, antes de despedirme me gustaría, ¿puedo cogerlo del micrófono? Sí. ¿Qué le parece a usted Santiago del Teide? Una maravilla. ¿Ha visitado nuestra ruta de almendro en flor? No, todavía no. Pues lo esperamos, al igual que esperamos a todos los que nos están viendo hoy a lo largo del día, de la semana, no sé cuándo se emitirá, pero que están invitados a Santiago del Teide. ¿Tendré que ir vestido con pantalón corto, con botas de montaña o en tenis? Eso como tú lo veas. Tú eres un hombre fuerte, yo creo que con botas vas mejor, ¿eh? Vale. Y a lo que comentabas de la emisión del programa, pues sí, los miércoles a las 8, los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 4 en Canal 6, después la emisión a nivel regional. Pues gracias por acompañarnos, Vanessa. Y no se olviden de vernos en Viajar en Canarias. Yo estoy contento de estar aquí en Fitur un año más, sí, feliz y contento hasta ahora. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Y estamos ahora mismo sin mojarnos, sin estar dentro del agua, estamos ahora mismo en lo que es Ciampar. Vamos a saludar a Christoph Killing, que es el director de Ciampar y vicepresidente del Oroparque, que como cada año se encuentra también aquí fieles a la cita de Fitur. Saben ustedes que el stand de ellos, digamos, está dividido en tres partes: Hotel Botánico, Oroparque y Ciampar. Ayer hablamos del Botánico y hoy hablaremos de Ciampar y también, por supuesto, del Oroparque. Christoph, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Muchos años viendo la feria, ¿no? Ya. Sí, ya son más que 20. ¿Eh? 20 años, fíjate. Ya. Yeah. Y ustedes empezaron, digamos que, con el stand del Oroparque y Botánico, y después ya cuando se unió Ciampar, o sea que ya le están creciendo un poco más, ¿eh? con el parque acuático. Los parques más importantes de Europa, que ya es un peso muy fuerte, ¿no? Sí, esto es un reconocimiento importantísimo de TripAdvisor, Europark, el mejor zoológico de Europa, Ciampar, el mejor parque acuático del mundo, y todo esto en Canarias, en Tenerife. Efectivamente. Los proyectos que tienen ustedes fuera de Tenerife, por ejemplo, en Gran Canaria, ¿se puede comentar algo? ¿Está la claro cosa? Sí. Ajá. Tenemos Poema del Mar en el puerto de Sanapú, en Las Palmas, un acuario guapísimo. Así lo tenemos proyectado, ajá, que dice que nos hemos inspirado en los buenos y grandes acuarios del mundo. Y lo que tenemos previsto de hacer en Gran Canaria va a ser otra instalación ejemplar de la línea del Oroparque, con muchos detalles y con muchas ideas que nosotros ahora mismo es difícil de explicarlo, pero tenemos
tenemos un concepto, un proyecto bastante impresionante para Las Palmas. ¿Y esto será por la parte del sur de la isla o por la zona? No, en Las Palmas. En Las Palmas. Está en el puesto de San Apú ahí. Perfecto. Al lado de la Plaza Santa Catalina, el Centro Comercial Molle, ahí va a estar. Perfecto. ¿Y para cuándo más o menos tienen previsto inaugurarlo? Pues supuestamente tiempo de ejecución de obra son 2 años. Ajá. Ahora hay que ver si nosotros podemos empezar ya y si toda la obra va sin más problemas. Ya. Y Cristo, lo que es Ampar en un tiempo récord, desde que nació hasta la fecha, ha ido, digamos, acumulando premios a nivel mundial, que es impresionante. ¿Eh? Y eso es el resultado del buen trabajo. Sí, creo que sí. Sí. Uh-huh. Tienes un equipo formidable en el parque está fantástico. El Oropaje existe 42 años. Ajá. Y el Oropaje también tiene todos los premios, no como Ampar, sino el Oropaje tiene todos los premios posibles que puede ganar un parque. Uh-huh. Ampar ahora está acumulando premios, pero estamos lejos de los premios y el reconocimiento que tiene el Oropaje. Solamente lo bueno es que TripAdvisor es un reconocimiento que se ha dado el año pasado como mejor parque zoológico de Europa, tercero del mundo para el Oropaje, y TripAdvisor, Ampar, el mejor parque acuático del mundo. Y el Hotel Botánico, mejor hotel de Tenerife también. Efectivamente. Y además que tienen ustedes el trío de ACE, o sea, porque tienen los dos parques más importantes del mundo en lo que es Tenerife y también el Hotel Botánico, el mejor y único hotel de 5 o 6 gran lujo que hay en la isla de Tenerife. Esto es, digamos que, un sello turístico a nivel de Canarias y a nivel europeo, porque decir Loro Parque y decir Ampar y también Hotel Botánico, ya eso es referente a nivel mundial. Sí. Sí, no, hoy en día la gente pide lo que tenemos ahí. Es otros destinos turísticos nos invitan a reflexionar sobre la posibilidad que nos vayamos fuera, sea Asia, sea Medio Oriente o sea Sudamérica. Pero nosotros nos encontramos muy bien en Canarias y ahí vamos a estar. Perfecto, perfecto. No, que de aquí no se vayan. Aquí no se vayan. Pues Christoph, dime, me imagino que estos días de Fitur, trabajo, reuniones, muchas reuniones, a tope. Ha sido positivo, se ve que el mercado nacional se está levantando, que hay más demanda, que hay más ilusión, que la tour operación española está de nuevo dispuesto a entrar en combate, mucho más activos, porque desde el 2008 hasta la fecha todo fue cayendo, adaptando, arreglando, y ahora ya se ve que hay luz al final del túnel y que el turismo español está subiendo de nuevo. Y además que este año 2015 la cosa se ve también bastante positiva, efectivamente, muy, muy fuerte, y además que, como dice Cristo, despegando, hasta que ya cogen, digamos, el vuelo de crucero. Cristo, amigo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Eh? Hasta el próximo año. Efectivamente. Aquí en Fitur. Aquí en Fitur, porque de resto en Tenerife no vamos a carato. Okay, gracias. Ya lo saben, amigos míos, referencia importante entre Tenerife en Canarias, Europa y el mundo, Loro Parque, Ampar y Hotel Botánico. Seguimos en la feria. Hasta ahora. As it moves across my face, I feel the light, and everything is in its place. Y nada, amigos, les comento algo importante, que estamos ya comenzando la segunda jornada de Fitur 2015 y en esta ocasión vamos a arrancar en la isla de La Palma. Vamos a hablar con Raúl Camacho, que es el consejero de turismo insular, para que nos hable de la isla en general, de la presencia de La Palma aquí en Fitur y, por supuesto, las novedades para este año 2015 y, ¿por qué no?, con vistas al 16. O sea, que dense en cuenta que este año es, aparte de indianos, bajada importante y durante todo el año La Palma les espera con los brazos abiertos. Consejero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. En la lucha, creo que nuestra obligación es sacar el máximo provecho de Fitur, cerrar en Fitur todo aquel trabajo que llevamos poniendo sobre la mesa a lo largo de estos meses, y creo que Fitur es el cierre, la culminación de ese trabajo que todo el equipo de turismo del Cabildo de La Palma está llevando a cabo. Ayer miércoles le vimos que no paraba. Hablando, digamos, claramente no paraba la pata, como se debe decir, en el stand de Canarias con reuniones, aparte también la visita de inauguración por parte de los reyes de Fitur. Ayer no fue imposible alcanzarle. Bueno, es que creo que nuestra meta es el trabajo que traemos. Tenemos que sacar primero esos grandes asuntos. No nos podemos ir de Fitur sin lo que pusimos ahora sobre la mesa, sin cerrar esos acuerdos. Hoy es igual una jornada, al igual que en el día de mañana, una jornada intensa donde tenemos que cerrar todo nuestro objetivo. Vamos por buen camino, creo que la isla de La Palma ha dado un cambio bastante considerable de lo que era hace un año a lo que se está haciendo
ya este año, ya el año pasado llegábamos a Fitur con un trabajo acabante de llegar a la consejería, con una consejería por organizar, una consejería que no tenía un rumbo fijo, que no tenía un objetivo fijo, que lo que hacía era irse a un lado a otro según las circunstancias. Ya este año con ese trabajo tenemos nuestro objetivo marcado, nuestro trabajo hecho, nuestro trabajo sobre la mesa. Falta cerrar lo que hemos cerrado en el día de ayer, lo que vamos a cerrar en el día de hoy y a lo largo de aquí al fin de semana. Y bueno, poner La Palma con esa conectividad, que Iberia ya para el verano anuncia ese incremento del 30% con la isla, pasando a 6 frecuencias a la semana. Y aparte de julio y agosto con una frecuencia semanal, esa apuesta de Vueling, que volvemos a recuperar el vuelo con Bilbao que perdimos en el año 2011 y que el año pasado solo pudimos recuperar Barcelona, que también se había perdido, una conectividad con Europa que para este verano incrementa de manera considerable con respecto al verano 2014, un verano que este grupo de gobierno se encontró ya planificado, que fue muy difícil variar, modificar. Pero bueno, logramos remediarlo, cerramos 2014 ya con un incremento de visitantes en la isla de La Palma. Creo que eso nos da moral, nos da ganas de seguir trabajando, porque cuando llegamos el objetivo era parar ese descenso que tenía la isla, y hoy gracias a Dios estamos hablando, y gracias al trabajo de todo el equipo, estamos hablando de una situación totalmente diferente para la isla. Y consejero, también tenemos en cuenta de que cuando ustedes llegaron a, digamos, al Cabildo, en este caso usted llegó a la Consejería de Turismo, ahí a partir de ese momento comenzaron las buenas relaciones, digamos que entre empresarios, consejeros de turismo, etcétera, etcétera, y digamos que el avión de La Palma empezó a despegar. Yo creo que el trabajo no tiene que ser solo de una persona, es nuestro pensamiento. El trabajo tiene que estar apoyado por todos los agentes que están involucrados en ese trabajo. Y creo que la unión de los empresarios tiene que ser vital. Son los empresarios los que saben de turismo, son los empresarios los que día a día se levantan y ponen en juego sus negocios, son los que arriesgan su dinero y son los que trabajan con el turismo. Creo que la administración tiene que ser un brazo más de ese trabajo, al igual que el gobierno de Canarias, y esto es un proyecto de todos, es un proyecto que el objetivo final es incrementar el número de visitantes a la isla de La Palma, y ese objetivo tienen que estar todos los actores presentes para conseguirlo. Si no, es imposible, si no entraríamos en guerra. Eso no quiere decir que compartamos todos, existen mesas de trabajo donde discutimos, donde no podemos compartir muchas veces ciertas acciones, pero al final tiene que primar el consenso, y una vez consensuado tenemos que tomar la línea de actuación. No entiendo que pueda haber otra manera en ese trabajo y en este área como es el turismo, que es un área complicada, un área cambiante, donde hoy podemos estar hablando de mejoras y quizás dentro de poco esas mejoras pueden cambiar, no pueden ser tan positivas, y hay que trabajar, y para eso los empresarios. Y este año de indianos, año de bajada, se presenta también un verano muy positivo, usted lo ha dicho, para Isla de La Palma, o sea que sinceramente inflados de orgullo, ¿no? Sí, este verano creo que es un verano importante, sobre todo por ser verano de bajadas, 5 años, todos lo esperan, a la isla quiere ir prácticamente todo aquel que siente La Palma de verdad, y el que no la siente por descubrirla. Es una gran oportunidad y es un verano repleto de actividades, y un verano donde la isla de La Palma tiene que estar mejor posicionada que nunca, sobre todo en conectividad, para todo aquel que quiera ir pueda tener la oportunidad. De hecho, incluso nos enteramos hace un par de días que la compañía Air Europa va a poner un vuelo especial, una serie de vuelos especiales de Venezuela para La Palma con motivo de la bajada. Sí, Air Europa ha programado un vuelo especial desde Caracas a La Palma a través de las gestiones del cónsul en Venezuela, del diplomático en Venezuela, Palmero, pero esas son gestiones que han hecho ellos propios. La Consejería de Turismo en este caso no tiene nada que ver, pero siempre son bienvenidos toda aquella operatividad y toda aquella oportunidad de todos los palmeros que están en Venezuela, que son muchos, que todavía sienten la isla de La Palma como si vivieran en ella. Oye, es que hayan tenido esta iniciativa para llegar de manera directa a la isla de La Palma. Y consejero, por último, ¿Palmero sube a La Palma? Sí, Palmero sube a La Palma y los palmeritas. Y dile a la palmerita, pero creo que el palmero sube donde tenga que subir. El palmero, estamos tomando conciencia de que tenemos que estar unidos, y para subir es esa unión lo que nos hace llegar.
Raúl, muchas gracias, consejero. Muchas gracias a ustedes, que es buena feria para todos y que sea buena feria para la isla de La Palma, es buena feria para el turismo. Además, cuando vienen a La Palma les esperan los almendrados, los bonos, los bocadillos de boniato, los panes de centeno, de Fuencaliente, les espera la papa arrugada, la caldera taburiente, el buen vino de La Palma, los enanos, los indianos este año, de todo, o sea, vayan a La Palma, les esperan ahí, ¿no?